venido a la fiesta de la mili una noche. El interés de estas fiestas es conocer a gente. Por eso yo quiero que se intercambie chica, chico, chica, chico. ¿Vale? Voy a esperar un poquito para hablar con... Bueno, nuestra queridísima amiga Lulu hoy se ha convertido en una princesa árabe y aquí está ella. Además, es una perfecta bailarina oriental que hace de todo, es súper polifacética. Hoy estamos representando la Mil y Una Noche, ¿no? Sí, estamos aquí en los cuentos de la Mil y Una Noche, porque es necesario, creo, de soñar. Y Marbella es un sitio para soñar y yo quiero organizar gente para fiesta para la gente que quiere soñar. Y le llevo esta noche a los cuentos de la Mil y Una Noche. ¿A dónde? ¿Por qué esas fiestas? Se llaman les fêtes de l'amitié de Lulu, la fiesta de la amistad de Lulu. ¿Por qué? Porque yo quiero poner en contacto gente de todos los países que tienen suerte de vivir aquí en Marbella y no se conocen. Aquí hay, esta noche, por ejemplo, tenemos franceses, belgas, españoles, colombianos, venezolanos, ingleses. Bueno, hay de todo. Es que hasta yo misma no me he enterado de dónde es todo el mundo, pero va a ser muy simpático. Después hacemos un concurso de disfraz para toda la gente que ha cogido el tema de disfraz, el tema de esta noche, que es la fiesta oriental. Pues toda la gente que venga a disfrazar se lleva un regalito. Después tenemos una iniciación de baile. Ya hemos empezado la fiesta con un baile oriental de una bailarina profesional. Pero también vamos a bailar después con otra bailarina que soy yo misma. Porque eres de verdad que vales para todo, para organizar fiesta, para bailar, relaciones públicas, bueno, eres increíble. Sí. Bueno, Lulu, bueno, y la gastronomía hoy, me imagino, toda enfocada al mundo árabe, ¿no? ¿Qué es cena esta noche? Alors, esta noche tenemos de cena el couscous, que es la especialidad de la casa, couscous de carne o couscous de verdura para los vegetarianos, porque también se puede comer aquí, aunque sea vegetariano, puedes comer aquí, aunque sea celíaco también y aunque tenga alergia al gluten también, porque para esa gente tenemos el tajín de pollo. Vamos a tener poder fumar y degustar las cachimbas, vamos a tener té moruno también y bueno, mucha más sorpresa. Lo que tengo que decir que cada vez que he organizado una fiesta de la amistad, siempre ha salido una pareja, o sea que todo es posible en las fiestas de Lulu. Bueno, pues enhorabuena, estoy deseando verte bailar, así que un bailecito aquí para las cámaras, Lulu. Bueno, nuestra querida Olivia, que no se pierde una fiesta, es que la quiere todo el mundo la invita. Olivia, vente aquí, vente allí y tal. Y bueno, ella se presta porque le encanta la vida social y ella es así de sociable. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. La de princesa árabe, también, una princesa glamurosísima. Gracias, la verdad es que me hacía mucha ilusión ponerme este vestido porque me encanta Marruecos, lo he conocido este verano y me he venido enamorada de Marruecos. Y qué mejor que celebrar aquí en Habibi, que está de maravilla. Es mi primera vez aquí en este restaurante, me han hablado muy bien de él. Voy a comer a couscous y de todo, ¿no? Sí, me encanta la comida marroquí, me encanta. Y la verdad que el ambiente está fenomenal, con los amigos y con la gente de Marbella. Dice Lulu que esto es para ser amigos también, así que hoy también conoceremos a gente nueva y haremos algunos amigos más de los que ya tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es interesante, hay gente nueva, caras nuevas, bueno, también hay gente que ya conocemos hace rato y la verdad que estamos felices aquí, encantados de estar compartiendo con toda la gente en Marbella y por qué no decirlo, siempre es maravilloso que las noches de Marbella nos trae buenas sorpresas. De la misma noche, me imagino que también habría masajistas tan divinas como tú, ¿no? Que... La verdad es que hoy no he parado, trabajando como siempre, tú sabes, siempre estoy trabajando, pero también hay que sacar tiempo para las amigas, para las reuniones, para las fiestas y estos eventos importantes en Marbella que se celebran para conocer gente interesante, pues es fantástico compartir con todo el mundo y a través de tu programa tan maravilloso, Elena, la verdad es que estamos encantados aquí en Marbella. Está muy guapa. Está gracias, bien. Gracias. Un abrazo para todos y felicitaciones a Lulu. Hablamos ahora con Mai, que es el responsable de la sala de este bonito restaurante marroquí, Habibi. Mai nos va a hablar un poquito de esta fiesta, de lo que han servido, la comida. Hemos conocido también al propietario, que es muy simpático, y queremos también agradecerle la atención que ha tenido con nosotros y que nos ha encantado y hemos estado muy a gusto, Mai. Así que
Tú has estado pendiente de todo el mundo, de que no le falte a nadie de nada. Claro. Y ha sido un evento muy bonito. ¿Soléis tener bailarina oriental siempre aquí? Bueno, normalmente cuando que digamos es un pelín temporada alta, lo solemos tener casi todos los días. Pero ahora como está la cosita un poquito así, que digamos pelín flojita, pero bueno, la tenemos por ahora los fines de semana, por la noche a partir de las 9:30 hasta las 12 menos algo. Tenemos el viernes una chica y el sábado otra chica. Para como quien dice darle un poquito pelín de ambiente al restaurante, darle un ambiente oriental y que la gente cuando venga, que digamos que se sienta que está en otro país, que no está en Marbella, ¿no? Entonces, nuestra intención es darle a las personas, y a cualquier cliente, y a Marbella un color diferente. Que así, una persona cuando venga que se sienta que está en otro país, en otra región, en otro mundo, como se diría, ¿no? Por ejemplo, hoy en Marruecos, sin salir de Marbella, ¿no? Claro, entonces esa es la intención, ¿no? Para que uno se sienta que está fuera de aquí. Porque, a ver, una persona cuando tiene un pequeño tiempo libre quiere desconectar un poco. Entonces nosotros, como quien dice, intentamos ayudar a esa persona que cuando venga a comer, que se desconecte automáticamente de lo que es España y Marbella y que viaje un pequeño viaje al Oriente Medio. Tú eres de Marruecos, ¿no? ¿De qué parte de Marruecos eres? Sí, soy de origen de Marruecos. Nacido en Tánger, pero vivo en Asila, un pueblecito que está a 40 kilómetros de Tánger. Y no porque sea mi pueblo, pero es el pueblo más bonito y limpio de Marruecos. Vamos a visitarlo, que me han dicho que hay buen marisco ahí. Le va a encantar. Es más, si no le gusta, usted me viene y yo le pago el viaje de ida y vuelta. ¿Estás tan seguro que me va a gustar? Claro, claro que sí. Bueno, cuéntanos qué nos habéis puesto hoy. Vamos a definir los platos que hemos comido esta noche. Vale, pues hoy la pequeña fiestecita que hemos tenido, hemos puesto un cuscús, que eso viene con sémola de trigo, con verdura. Y el que hemos puesto hoy especialmente ha sido de pollo, ¿vale? También ha habido algunos que no comen carne, le hemos puesto también hay cuscús de verdura. También hemos puesto un surtido de ensaladitas típicas marroquíes, que son un poquito así que vienen frías, otras que vienen calientes. Y también hemos dado algunos tallines. Y para las personas que son alérgicos al gluten, a todo eso le hemos intentado dar unos pinchitos típicos marroquíes. Nos han contado y bueno, ya va a poner broche de oro el té y la cachimba. Claro que sí, a ver, yo pienso que una comida marroquí sin un final con té, para mí creo que no es comida marroquí. Entonces, para ponerle la guinda ya al pastel, pues hemos puesto un té preparado por mí, con mucho gusto, y unas cachimbitas, pues bueno, como volvemos a repetir, para que unas personas se sientan que están en Marruecos. Todo un placer y lo hemos disfrutado. ¿Cómo has visto el líder del baile? ¿El baile? Muy bien, claro que sí. Bien, claro que sí. A ver, yo como pienso, la música es dejarse llevar, ¿no? Entonces, la danza oriental es una cosa como seguir la melodía y ser como una especie de serpiente, ¿no? Moviendo la cintura, moviendo la cadera y un poquito de todo. Pero sí, lo podríamos meter en un concurso de baile. Bueno, ¿qué significa Habibi? A ver, traducido literalmente, para que todo el mundo lo sepa, es querido, ¿vale? Porque mucha gente dice cariño, mi amor, mi vida, no, es querido. Y nosotros, ya depende de si es chico o chica, se le pone Habibi o Habibti, que quiere decir querida. Y lo utiliza Habibi para chico. Mayor, generalmente sí. ¿Y Habibi para chico? Habibti, terminada en T-I para la chica. Entonces Habibi se puede utilizar como para persona querida, como familiar, pareja o un amigo que usted la aprecia mucho, le puede decir Habibi, que quiere decir que querido. Pues muchas gracias, Habibi. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, Habibi. Y el placer ha sido nuestro de poder tener esta noche a ustedes aquí. Y espero que les haya gustado todo. Y sobre todo para la gente que no ha venido, nos encantaría que vinieran y que probaran esto. Y de lo seguro que les va a encantar, si no les gusta, yo pago. Así que muchísimas gracias. Y esperemos que les haya encantado y que vuelvan. Gracias.